En realidad son dos trasplantes pediátricos en dos niños, uno de 9 años que fue un trasplante cardíaco y otro no, pacientito de 12 años que fue un trasplante de hígado. ¿Esto justamente le da la característica de no muy común, no muy frecuente? Bueno, en realidad usted sabe que la experiencia de esta institución ya está siendo grande en el tema de trasplantes, de manera que esto en sí mismo no le da ninguna característica muy, muy puntual. La vez pasada hicimos 4 trasplantes en el mismo día. Lo que acá yo quisiera resaltar, que me parece que es sumamente importante, es la actitud de los padres del donante de estos órganos. Como usted sabe, en un accidente desgraciado, la niña donante falleció en el hospital Garrahan. Y pese a la desgracia que habían tenido estos padres, inmediatamente accedieron a la donación de órganos. Si bien esto no sirve de consuelo, pero por lo menos de la muerte de una niña surgió la posibilidad de que otros 2 chicos tuviesen posibilidad de sobrevivir. Y a mí me parece que esto es el meollo de la cuestión y lo que debería de entender la sociedad argentina, en el sentido de que las donaciones son absolutamente imprescindibles para que estos programas de trasplantes puedan seguir adelante.